Tenemos un sistema que necesita transparencia. En comparación con los sistemas que tienen los países de nuestro orbe, por así decirlo, y muchos otros más, hay docenas de países que tienen sistemas eh, más avanzados que el nuestro, pero no mucho más avanzados y no tan buenos, en el sentido que me manifestó anteriormente. Pero en orden de transparencia, nuestro sistema es uno de los menos transparentes. Pues nuestro sistema es muy poco transparente. Los pensionistas no son conscientes y los trabajadores no son conscientes de lo que puede suceder cuando la inflación sea del 2%. Si se preserva, que en mi opinión debe preservarse, el índice de revalorización de pensiones, incluso en su formulación actual. Luego nuestro sistema no es coherente. Y voy a referirme, y luego en el debate podemos hablar, a un elemento, las pensiones de supervivencia, de viudedad y de edad. Son un vestigio decimonónico. Y si fallecían, como solía suceder, al poco de jubilarse, dejaban también una viuda. Era un seguro de vida. La jubilación era un seguro de vida, no era, no era un seguro de pensiones. Eh, bueno, tenemos un vestigio eh, que hay que tratar, y no desde luego sacándolo de lo contributivo y pasándolo a los presupuestos generales de Estado, porque estamos haciendo pan con tortas, ¿no? Pero podemos seguir hablando de eso. En ese sentido es poco coherente. Hay que empezar a tratar ese tipo de pensiones y otras. De manera más a tono con el siglo XXI.